pues vamos a grabar a ver qué pasa, ¿no? A ver si me la creen. Pues ya estoy marcando a ver si me la creen. A ver. Ay, no. Sí, pero no le entendí nada, señorita, ¿ok? Y permítame un segundo, gracias. Yo le permito lo que usted me pida. Bueno. ¿Me puede dar su número telefónico? Sí, señorita, pero ¿para qué quiere mi número de teléfono si yo la voy a ir a recoger ahorita? Ok, entonces aquí lo esperamos. ¿De qué va a ser su orden? Sí, yo quiero una hawaiana, señorita. ¿Qué tamaño? Oh, que sea familiar, para mí solo. ¿Y cuánto tiempo tengo lleva? Mucha hambre. Pues depende de a qué horas usted la tiene lista. ¿En cuánto tiempo viene usted? No, yo estoy aquí a la vuelta en unos 10 minutos. De 15 minutos aquí lo esperamos. O sea que voy a esperar. O sea que si llego ahí en 10 minutos, voy a esperar 5. Ajá, en 15 minutos hasta su orden. Sí, pero mi nieto va a ir a recogerla. Sí, ¿el nombre de quién va a ser la orden? Va a ser Elver, se llama Elver. Elver, ok, sí. Yo le hago su familia. No, la mañana, señor. Pero se apellida Galarga. Ok. Bueno, sí. Sí, estoy bien. A ver, repítame el nombre, se me hace quien ni me está poniendo atención. Elver, se llama Elver. Ok, aquí lo esperamos. Sí, pero se apellida Galarga, señorita, para que no se confunda usted y los que trabajan ahí. Galarga. ¿Apuntó el nombre o no? Sí, a ver. Bueno. Sí, bueno, ¿cuál sería su orden? Señor, otra vez, señor, le estoy pidiendo una pizza hawaiana familiar que la va a recoger mi nieto. Sí, pero no sé si apuntó el nombre de mi nieto que la va a recoger. ¿Cómo se llama su nieto? Otra vez, Elver, pero se apellida Galarga. Elver se apellida Galarga, ¿verdad? Elver, no Elper, Elver. Claro, caballero, aquí llega José. A ver, repítamelo. El Elver. Sí, pero el apellido también. ¿Cómo se llama? Galarga. No, ya ve que no está poniendo atención. Galarga. Galarga. Sí. A ver, repítamelo. El Elver. Galarga. El verga larga, así merito. Claro que sí. Ahí. 269. ¿Cuánto? 269. ¡India su madre, señor! Pues no. Quítele la piña mejor y a ver si me sale más barata. El verga larga va a recogerla. Claro que sí, caballero. Pero le va a quitar la piña. Claro que sí. ¿Y en cuánto me va a salir? Un segundo. Mi... Mi pizza la quiero sin piña, para que me salga más barata. Sí, bueno, le salía también en 269. ¡Ah! ¿Sin piña? Sin piña, porque es de uno o dos ingredientes. ¡Ah! Entonces quítele el jamón también. ¿Sería el puro queso? ¿Tiene el mismo costo? Sí, sin piña y sin jamón, ¿cuánto me saldría? 269. ¿Y sin queso? Igual sale 269. Señor, ¿me está poniendo atención? Usted no es el que... Es que me está diciendo el mismo precio, señor. Y yo... Es el mismo precio, caballero. Con todo el respeto que se merece, es
es el mismo precio de uno o dos pesos de queso, de puro queso. Y si puro le... queso nada más sería pura masa y salsa de tomate, caballero, ¿está bien? ¿Y si le quita la masa? Nada más tendría su sobrino para recogerla, su nieto. Hasta luego, que tenga muy buena noche, feliz Navidad. Pues nomás, porque soy viejito, no me ponen atención.